falta? Llevarnos la moto. La moto, ándale, qué bueno que me dices que te quieres llevar la moto, porque esos son de nuestros premios especiales. Te los voy a enumerar. Tenemos la motocicleta, el set de televisión, el set de electrodomésticos, el automóvil, un viaje a Las Vegas para dos personas, 15 mil pesos en efectivo. ¿Por qué vamos a pelear? Por la moto. La motocicleta. La motocicleta va ligada al desafío a la víbora, víbora de espiral. ¡Veamos el video! Raúl, lo que tienes que hacer es justamente lo que hace Adi. Te vas corriendo de frente, toma la caja, ya está lista para que nada más des vueltas y liberas la caja de la espiral. Una vez que la caja queda liberada, tomas la llave dentro de la caja, vienes, corres, quitas el candado de la pesa de la motocicleta, te vas atrás de ella, la empujas y cuando cruza la puerta, esa motocicleta es de ustedes. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. ¿Estamos listos para escaparnos con la motocicleta? Más que listo. ¡Perfecto! Vamos a las preguntas. ¿Listo, Ricardo? Listo. Continuamos. ¿Sí? Por 20 segundos dentro de la jaula, la pregunta es... Deporte que se practica montado en un caballo. Waterpolo. Polo. Caminata. Rugby. Si hay dudas, para dudas tenemos los comodines. Sería... ¿Has descartado opciones? Sí. ¿Cuáles? Caminata y waterpolo. Bien. Pero está entre polo y rugby. Ok, ¿cuál sería tu respuesta definitiva? Polo. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Polo. Por 20 segundos dentro de la jaula y para iniciar el desafío por la motocicleta, la respuesta es... ¡Perfecta! ¡Vente para acá! ¡Ya me estaba rezando! ¡Correcta, correcta, correcta! ¡Ya iba tu hermano! ¿Qué tiene que hacer? ¡Dime! Dirígelo, dime con qué quieres que se escape ahora. Con lo que pueda, con lo que pueda. Agarre. ¡Qué muchachos tan tranquilos! Sí, ¿verdad? Nos sobraron unos segunditos. ¿Cuántos crees que nos hayan sobrado? Otros 5. Unos 7 segundos nos sobraron. ¿Con cuántas cosas se hubiera escapado en 7 segundos, Ricardo? Fácil, con una pantalla. Es que me lo tienes que ubicar, tienes que decirle por dónde está. ¿Están contentos con este desafío o queremos cambiarlo y buscar otro premio? Con ese. ¿Con ese? Estamos bien. ¿Tu hermano vende todo? Sí. ¿Sí? ¿No te ha querido vender a ti? Ya me puso con una de sus amigas. ¡No me digas! ¿Sí? ¿Cuánto pidió? No sé. ¿No sabes? Eso lo averiguaremos en un momento, Adi. Vamos a las preguntas por 30 segundos dentro de la jaula. La pregunta es... Este superhéroe usa antifaz en vez de máscara. Spider-Man. Superman. Linterna verde. Thor. Linterna verde. ¿Te gustan los cómics? Algo. ¿Algo? Casi no. ¿Te has disfrazado de alguno de ellos alguna vez? No. No. Entonces, ¿tu respuesta definitiva es? Linterna verde. Los comodines siguen intactos por 30 segundos dentro de la jaula. Ya ha iniciado el desafío por la motocicleta y la respuesta es... ¡Perfecta! Tenemos 30 segundos, así que dile a tu gemelo. ¿Qué tiene que hacer? ¡Córrele! ¡Eso! ¡Córrele! La quiere arrancar la caja, dile que no hay que arrancarla, no sé quién quiere arrancarla. Ya está. Ahí va, Raúl. Sí, deja la caja. ¿Por qué se tiene que escapar? ¡Válgame! En este escape le sobraron 13 segundos, chicos, pero tenemos una caja de regalo grandotota. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Sí, venga, venga. Miren, nada más tenemos
un sartén eléctrico. Muy bien. ¿Cómo se llama mamá en casa? Ernestina. Doña Ernestina, ya tenemos ahí para los sopes, las gorditas, de todo, ¿verdad? Ya, para que no ponga pretexto, ya tengo de comer. ¿Cómo ves? No. Bueno, mejor les digo cuántos se sacaron en este escape. Y en este escape se llevan 1,500 pesos en premios. ¿Estás contento con la labor de tu hermano? Sí. ¿O te gustaría que en esos segundos que ha dejado escapar, se escapara con algo más? Estaría. ¿Estaría? ¿Estaría bien? Pues sí, yo creo que sí. Vamos ahora a pasar por 40 segundos dentro de la jaula. La pregunta es... Uno de los ingredientes principales de la salsa pesto. Clavo. Tomillo. Albahaca. Salvia. No, un comodín. Cambia la pregunta. Estamos coqueteando con el comodín. ¿Cambiamos la pregunta? Sí. Utilizamos el comodín de cambio de pregunta. Cambiamos la pregunta y continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta, por 40 segundos dentro de la jaula, es... Pieza delgada y puntiaguda que se inserta en paredes con un martillo. Clavo. Tomillo. Albahaca. Salvia. Un clavo. ¿Crees que diste en el clavo? Sí. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Por 40 segundos dentro de la jaula, el desafío está casi a punto de cumplirse. Vamos por la motocicleta y la respuesta es... ¡Perfecta! Tenemos 40 segundos, así que... En esta sale uno con la moto. Muy bien, hermano. Y estamos a punto de liberar esa caja ahí. La caja queda liberada. Dirígelo. Corre, corre. Sacamos la llave. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos la llave ahí a un lado y nos escapamos con una pantalla. ¡Raúl! Gana otra vez, sacamos la pura llave. Les voy a decir rapidísimo que en este escape se llevó un plasma hermoso, pero nos sobraron 19 segundos. Raúl, ¿qué fue lo que pasó? Perdí la cuenta de cuánto llevaba. Pero ya tenías la llave en la mano, ya tenías todo y te echaste para atrás. Para en el otro reto llevarme completa la moto. Ah, ok, te quisiste esperar hasta el siguiente.